¿Alguien recordaba que esta película iba a salir? Entre la pandemia y la falta de cine, hemos perdido la noción del tiempo y ya no sabemos ni qué películas ya salieron en cines, cuáles ya se estrenaron en digital o cuáles se retrasaron. Pero no se preocupen, aquí está el tío Shaspit para aclarar sus dudas. ¡Qué pachanga! Hace unos días, un nuevo tráiler de Ghostbusters Afterlife fue liberado, aunque bueno, más que un tráiler, es un sneak peek o, como diríamos en Latinoamérica, un vistazo a una de las escenas de la peli. En ella vemos a Paul Rudd, el gemelo de Ant-Man, en un supermercado eligiendo unos helados, cuando de pronto se acerca al área de bombones, o malvaviscos, o nubes, o marshmallows, dependiendo de en qué país vivas, y vemos que de su bolsa salen unos mini hombres de malvavisco y le muerden la mano, algo que seguramente muchas chicas ahí afuera han de haber soñado muchas veces. Pues miren nada más a este mi rey papacito. Al parecer, todo el supermercado está invadido por estos pequeñines y al mero estilo de películas como Gremlins, Critters o incluso Escalofríos, vemos a estos pequeñines haciendo su desmadre y autopreparándose en galletas con chocolate. Para los que ya ni se acuerden, sean centennials o simplemente vivan bajo una piedra como Patricio Estrella, les cuento. Los Cazafantasmas era una película ochentera en la que unos tipos se unen para literalmente cazar fantasmas después de que uno de ellos descubre que sí existen y que dejan ectoplasma que es como una flemota peor que las que dejas en tus servilletas después de visitar páginas religiosas, guiño guiño. Crean una máquina para atraparlos muy similar a una aspiradora, crean un negocio de captura tipo como cuando el plumero va a tu casa y tu mamá lo seduce pero sin la parte no por. Todo va bien pero eventualmente todo se sale de control. La ciudad se llena de fantasmas hasta del mismísimo Titanic. Luego un hombre de malvavisco gigante ataca la ciudad casualmente, aunque todo sale bien al final. Porque película ochentera. Todo esto pasa en dos películas ultra exitosas de aquellos ayeres. De vuelta a tiempos más actuales, en 2016 se intentó hacer una especie de reboot de la franquicia, pero protagonizada por mujeres esta vez. Ya con solo eso, los fans misóginos estaban muy, muy enojados, pero la gota que derramó el vaso fue que la película tenía una comedia ultra tonta y muchas tomas de Thor siendo súper sexy. Es así como fue catalogada como una pésima película, manchando por completo el legado de los Cazafantasmas. Aunque, por suerte, esta película dirigida por Paul Feig no es canon, y como era un reboot, no afecta la línea temporal de la de los 80s. Si quieres, podría tomarse como un multiverso fallido y ya. Es así como en 2019 se anunció que vendría una nueva película de los Cazafantasmas, que esta sí era canon, ocurriría como unos 30 años después de los 80, contaría con referencias y cosas locas y sería dirigida por Jason Reitman, un director bien chido que nos ha traído cosas como Juno, Amor sin escalas y alguno que otro episodio de Saturday Night Live y The Office. No sé ustedes, pero creo yo que el humor de esta película será muchísimo mejor solo basándome en este historial. Sin embargo, llegó la pandemia. La película, con poco aviso, fue retrasada y su promoción se apagó por completo. Por lo que no te culpo si habías olvidado que esto saldría, porque yo sí. Basándome en el tráiler de 2019 y en esta escena nueva, puedo percibir que esta vez sí supieron cómo traer a los Cazafantasmas al 2021, haciendo lo que hacía mejor la película ochentera: mezclar un terror súper ligero con una comedia situacional, cosa que la de 2016 no entendió para nada y solo nos lanzó humor de pedos y pastelazos. Y es que al menos en el tráiler se siente una vibra nostálgica, un legado olvidado por las circunstancias, un terror sabrosón y además tintes de comedia que obviamente Paul Rudd va a saber llevar muy fácilmente. Mi única duda es, ¿por qué se llama Afterlife? En México le pusieron El Legado, lo cual hace sentido aunque se aleja del título original. Y en España se llama Más Allá, lo cual combinando los tres me hace pensar que quizás al menos uno de los protagonistas de la de 1984 saldrá aquí como fantasma y nos darán una perspectiva hasta filosófica de lo que es una vida de fantasma, por qué hacen lo que hacen y qué se siente ser cazado. Tenemos confirmado
confirmado a Bill Murray en el elenco al menos, y ya veremos qué va a hacer. En el trailer incluso tenemos el icónico vehículo Ectomobile o Ecto One, y será protagonizada, además de por Paul Rudd, por Finn Wolfhard, el niño de Stranger Things, y eso porque estilo ochentero, y por McKenna Grace, a quien quizás viste por ahí en Fuller House, Annabelle 3 o Capitana Marvel como Carol de niña. No sé ustedes, pero yo ya quiero verla, y se estrenará hasta noviembre del 2021. Estúpida pandemia. Pero bueno, compartan, suscríbanse, comenten qué opinan de todo esto y no lo olviden, pásenla chido.